Este viernes en el Congreso local se desarrolló el 13º Parlamento Infantil del Estado de Guerrero, donde niñas y niños provenientes de las diferentes regiones de la entidad expresaron sus inquietudes y propuestas de soluciones ante la máxima tribuna que tiene el Estado. Las actividades comenzaron este jueves con una serie de talleres y conferencias y la elección de la mesa directiva para dirigir los trabajos durante la sesión. La diputada Verónica Muñoz Parra fue la encargada de dar la bienvenida a quienes integraron el Parlamento Infantil. Su presencia para nosotros es un gran honor y es una gran importancia. Yo los exhorto a continuar realizando el mayor de los esfuerzos en este. Recuerden siempre que la herencia más grande que nuestros padres nos pueden dar a los hijos es precisamente la preparación. Ustedes tienen esta gran oportunidad. Posteriormente, las niñas y niños de nivel primaria abordaron diferentes temas en la tribuna, como la preservación del medio ambiente, la educación con valores y la violencia. Anhelamos un mundo lleno de oportunidades para todos, sin importar las absurdas diferencias. Los integrantes del 13º Parlamento Infantil coincidieron en la necesidad de trabajar de la mano, juntos, sociedad y gobierno. Los trabajos concluyeron con la entrega de los reconocimientos, la fotografía oficial y un obsequio por su destacada participación. La diputada Norma Otilia Hernández Martínez, a nombre del Congreso de Guerrero, fue la encargada de clausurar los trabajos del Parlamento. Pero de manera muy especial, por supuesto, reconocer y felicitar a estos niños, a estas niñas del Estado de Guerrero. Ejemplo de la disciplina, de la convicción, del amor de nuestro Estado de Guerrero. A ustedes nuestro reconocimiento y por supuesto nuestra alianza de poder trabajar juntos como sociedad, como gobierno, como representantes. Los niños se llevan la experiencia de haber participado en este evento, el cual lo realiza el Congreso del Estado de Guerrero en coordinación con la Secretaría de Educación en la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral Local. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.